Quería avisarte de que ahora estoy conectada a la red de tu foco. Bien. ¿Entonces los demás Zenith no nos oyen? Claro que no. Y tampoco saben nada de tu base, por si te lo preguntabas. Te he enviado datos sobre las células de los Horus que puedes usar contra Regala. Avísame cuando estés lista para conseguir una. Entendido. Hay conflictos al oeste de la arboleda entre los de las tierras bajas y los rebeldes. Si sigues ayudando al jefe a librarse de esos canallas, quizá te convenga hablar con Craguela en Marea Baja. Si me paso por allí, veré qué puedo hacer. No deberías dejar pasar esta oportunidad. Thank you.
Mire la tempestad. Tengo un trozo de la armadura. Un trozo de armadura incrustado en la máquina. Me pregunto si mi foco podrá mostrarme algo. Con el brillo verde. Podría usar mi foco aquí. Otro fragmento. Debería... Otro trozo de armadura. Supongo que es todo. Les diré a las Tenak que he recuperado lo que faltaba del equipo de Ferica.
entrar volando. Mejor me bajo. Te vimos volar. ¿Encontraste a Ferica? Pude recuperar su armadura. O lo que quedaba. No tuvo nada que hacer contra la tempestad. Ah, entiendo. Una muerte cruel, pero también gloriosa. ¿Y bien? ¿Qué opinas? ¿Fue la primera en volar en las alas de los 10? Fue valiente. Y pasó un buen rato en el aire. Yo diría que eso es volar. ¡Voló! ¡Lo sabía! ¡La primera en volar! Tú deberías quedarte con su armadura. Arréglala en el banco de trabajo. Por aquí. Si reparas la armadura, puedes quedártela. Eres como Ferica. Valiente, audaz y una buena mentirosa. Tuvo un destino cruel. Que se quede el título. Es justo. Tu humildad me parece encomiable. Que tengas un buen día. Me conjuegas. Deberíamos atacar. La rebelión. Que tus flechas sean certeras. Por aquí camina una verdadera guerrera. Creo que te... Vamos a confiar. Lo que dice. Venga ya. Podéis hacerlo mejor. Que tu hoja repulsa. Que todos los cenajes. Es un honor conocerte, guerrera. Lo guardaré para más adelante. La próxima vez. Recuerda a los días. Para ver las 10. Buen día.
Que tus flechas sean certeras. La desembocadura. Si sigo río arriba, debería encontrar a Ateca y la causa del envenenamiento. Vamos a bajar. Una máquina, y derribada hace poco. Esas máquinas no caen tan fácilmente. Y hay sangre. Parece que luchan. Podría darle con agua de la jupa. ¿Esa es la escuadra perdida? Y Ateca está con ellos. Será mejor que vaya. Refuerzos.
Chloe. Aquí. Comandante, y la campeona del jefe. Vuestra ayuda llega justo a tiempo. Aloy. Qué oportuna. Ateca, estas no eran máquinas al uso. Los rebeldes las sabotearon. Regala. Aún derrotada, su influjo perdura. ¿Cómo empezó? Nos abrimos paso luchando río arriba. Y entonces, encontramos eso. Nos adelantamos a explorar. Apenas empezamos la subida, estas máquinas nos asaltaron. Parecían estar patrullando. Unas máquinas muertas, un río envenenado y rebeldes de regala. Demasiada coincidencia. Es cierto. Descansad. Y volved a Marjal Espina. La pequeña Cela os espera. Aloy y yo seguiremos aquí. Sí, comandante. Si hay rebeldes arriba, podría ser una trampa. Aún así, nos abriremos paso. ¿Me sigues? Busquemos cómo subir. Te sigo, Aloy. ¡Por aquí! Ideal para elaborar tintes. Parece que tendremos que trepar por la cascada. Hay que atravesarla, sofocarme, sí. Adelante. Son muchas máquinas muertas. Lo normal sería que el agua fresca manara por arriba. Pero solo hay un goteo de ponzoña.